Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Hace unos días publicábamos un vídeo titulado Que no os engañen, está todo orquestado, ha tenido buena acogida y espero que siga compartiéndose y viéndose ese vídeo, porque ahí leíamos unas oraciones de un libro que se llama Así en la tierra como en el Cielo, en las cuales se nos advierte Se nos advierte de lo que va a ocurrir pronto. Presumiblemente a la muerte del Papa Benedicto XVI eh, puede crearse ahí un cisma o un par de, de un par de corrientes o, o con otra palabra, otra palabra es la que utilizaba esa, esas oraciones, facciones, eh, dos facciones que son eh, contrarias entre sí y ninguna de ellas está sujeta a Pedro. Por tanto, ninguna de ellas es católica. Mucho cuidado. ¿De qué nos sirve apariencias de bien, apariencias de rigurosidad en la doctrina y demás, si no están bajo Pedro, si no son realmente católicas? La promesa de nuestro Señor Jesucristo es a Pedro y a, al que esté bajo Pedro, con Pedro y bajo Pedro. Por tanto, mucho cuidado. Porque puede haber dos facciones, una la que está con Bergoglio, o eh, similar, ya sea que Bergoglio desapareciera y viniera otro, otro antipapa, lo que quiera que sea. Es decir, la facción de Bergoglio, que está arrastrando a toda la ala progresista, modernista, etcétera, etcétera, herética dentro de la Iglesia, que no es fruto del Concilio Vaticano II, sino que es otra cosa que rompe, que rompe totalmente con la Iglesia, rompe con los papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI, etc., pero que astutamente se presenta como si fuera la guinda al pastel del Concilio Vaticano II, de, de manera que se forma esa otra facción, que es aquella que quiere defender la pulcritud, la pureza de la Iglesia católica, que ellos no son modernistas, etcétera, etcétera, que califican al concilio Vaticano II como un conciliabulo, que es el que ha con conseguido, que ha dado como fruto a Bergoglio, y cae en esa trampa, o bien de manera consciente o bien de manera inconsciente. Si es de manera consciente es gravísimo, porque entonces ahí hay una falsedad, y si es de manera inconsciente, pues también es grave. De manera que son dos facciones que son falsas. Falsas porque no, no consideran el Concilio Vaticano II como válido, lo consideran como un conciliábulo y demás. Es decir, se exceden. Una cosa es poder tener una actitud pues, crítica de, de comentar cosas que no, que no te gusten del Concilio Vaticano II y demás, que no estés de acuerdo, que no, que no compartas, que puedas criticar alguna cosa, algún documento y demás. Pero otra cosa es lo que hacen estos señores que lo consideran un golpe de Estado. Esa facción considera el Concilio Vaticano II como un golpe de Estado dentro de la Iglesia. Y sin embargo, tienen a Bergoglio por Papa, algunos de ellos, otros son los sedevacantistas que no tienen por Papa a ninguno. Bien, pero mmm, hoy lo que vamos a hablar en esta ocasión es de, un, de unas reflexiones, un artículo que ha publicado. Eh, Alex Holgado, el historiador y periodista Alex Holgado, con el cual ya tuvimos aquí una entrevista en este canal muy interesante, que os recomiendo que la veáis, el que no la haya visto todavía, y que él titula, ¿Por qué el lefebrismo está incapacitado para entender lo que sucede con Bergoglio? Yo lo he titulado, El lefebrismo entraña la destrucción del papado, que forma parte de, de este artículo o reflexiones de Alex Holgado. Vamos a leerlo y que cada cual saque sus conclusiones, pero verdaderamente merece la pena, no tiene desperdicio. En varias ocasiones me he referido a los lefebristas como falsos católicos, pues una de las señas de identidad católica es el papado y aquellos, hace décadas, que se han desvinculado de facto del Papa. Fijaos qué grave, desvincularse de facto del Papa. ¿Dónde está el nudo de la cuestión? se pregunta Alex Holgado. En la esencia misma del lefebrismo, su desobediencia sistemática al sumo pontífice. ¿Eh? Desobediencia sistemática al sumo pontífice. Monseñor Marcel Lefebvre, en su día, se embarcó en la mayor de las contradicciones, la de desobedecer al Papa. La tradición en persona, el signo más visible de la catolicidad, y eso lo hizo en virtud de la tradición. fijaos qué contradicción. ¿Es esto viable? En absoluto. Donde está Pedro está la Iglesia y donde está la Iglesia está el Señor. Y negar la condición trascendente del vicario de Cristo supone automáticamente negar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 16-18. No se puede ser católico al margen del Papa. Fijaos. Lo tiene clarísimo Alex. No se puede ser católico al margen del Papa, no es que lo tenga claro él, es que es que es así, forma parte de la doctrina de la Iglesia. Por otra parte, ¿puede un católico adherirse al Papa de palabra y negarlo con los hechos? Es decir, ¿es lícito para la moral cristiana reconocer la jurisdicción del Papa, pero no su magisterio, el ejercicio de su autoridad? La respuesta la tienen, por ejemplo, en el numeral 205 del Catecismo Mayor de San Pío X o en el numeral 892 del Catecismo de la Iglesia Católica de 1992. Bueno, él no pone aquí eh, esos dos numerales, pero es cuestión de que los busquemos. Numeral 205 del Catecismo de San Pío X. ¿Cómo debe portarse todo católico respecto al Papa? Respuesta. Todo católico debe reconocer al Papa como Padre, Pastor y Maestro Universal y estar unido con él de entendimiento y corazón. Fijaos, todo católico debe reconocer al Papa como Padre, Pastor y Maestro Universal y estar unido con él de entendimiento y corazón. Catecismo de Juan Pablo II numeral 892. La asistencia divina es también concedida a los sucesores de los apóstoles cuando enseñan en comunión con el sucesor de Pedro y de una manera particular al obispo de Roma pastor de toda la Iglesia, aunque sin llegar a una definición infalible y sin pronunciarse de una manera definitiva. Ante estas razones contundentes, los lefebristas solo pueden esgrimir paupérrimos argumentos descalificadores sintetizados en el estrafalario concepto de papolatría. De forma similar a los protestantes, confunden la persona con la persona con mayúsculas. El papa no es incuestionable en temas de fe y costumbres por ser fulanito de tal, sino por estar especialmente asistido por el Espíritu Santo. Con el munus, Dios otorga la gracia necesaria. Es un concepto teológico básico. Pero esto no lo van a aceptar de ninguna de las maneras, por la sencilla razón de que admitirlo supone reconocer que Lefebvre se equivocó. Y vaya si se equivocó. Porque resulta que los lefebristas son capaces de sostener que todos los papas posteriores a Pío XII. ¿Por qué ese Rubicón? se pregunta Alex Holgado. ¿Por qué ese Rubicón? si todas las premisas del Concilio Vaticano II fueron preparadas y anticipadas por el Papa Pacelli. Los denominados despreciativamente papas posconciliares son herejes, porque erraron ampliamente en materia de fe y costumbres, pero Monseñor Marcel Lefebvre no se equivocó. ¿Qué pasa entonces? Él sí si estaba especialmente asistido por el Espíritu Santo, ¿no es eso Lefebvre la tría? Aquí podemos recordar que Lefebvre firmó el Concilio Vaticano II, estar de acuerdo, y luego dijo que no estaba en absoluto de acuerdo más adelante. Sería interesante y hasta revelador para estas nuevas oleadas de ignorantes neolefebristas hacer un somero repaso de los palos de ciego que fue dando San Lefebvre en el tema central del papado. Para sostener y conservar el tinglado institucional de esta secta, perdonen, pero si están en negociaciones con la Santa Sede de Bergoglio no pertenecen a la Iglesia, se les hace necesario afirmar que la Iglesia de Roma es herética. Por eso, Monseñor Lefebvre tuvo que actuar como lo hizo, apartándose de la Roma contaminada y contaminante, expresión de la cual era la nueva misa. Así lo expresaba el líder de la secta el 29 de junio de 1976. Esta iglesia conciliar es porque ha sido tomada como base para poner al día principios que están opuestos con los de la iglesia católica, tales como el nuevo concepto de la misa. Expresados en el número 5 del prefacio, el decreto, misale Romanum y siete de su primer capítulo, que da a la Asamblea un papel sacerdotal que no puede ejercer, también en el derecho natural, que quiere decir divino, de cada persona y de cada grupo de personas a una libertad religiosa. La Iglesia que afirma errores tales a la vez es cismática y herética. Esta Iglesia conciliar no es católica al grado que el Papa, obispos, sacerdotes o fieles que se adhieren a esta Iglesia se separan de la Iglesia Católica. Extracto del documento Reflexiones sobre la suspensión adivinis. ¿Queda claro, verdad? dice Alex Holgado. El Papa que está adherido a esta Iglesia conciliar está separado de la Iglesia Católica. Ahí queda eso. Y de afirmaciones. De este tipo vienen los lodos actuales de resultar irrelevante quien ostente el cargo de Papa. Lo mismo da Bergoglio que Ratzinger. Son la misma herejía. Punto. Se pregunta. No. O sea, fijaos fijaos la idea. El Papa que está adherido a esta Iglesia a conciliar está separado de la Iglesia católica. Ahí queda eso. Eso es una auténtica barbaridad, obviamente. Que lean estos neolefebristas apoyados en la seguridad de su líder máximo lo que afirmó. Ni tres meses después de tan contundente declaración de principios, el 11 de septiembre de 1976, tras entrevistarse con el Papa Pablo VI, atentos a lo que dijo: En dos días se ha resuelto lo que no he conseguido en dos años y que aparecía como tan difícil, que ya no tenía ninguna esperanza. Estamos satisfechos de nuestro encuentro con el Santo Padre, esto ha sido un primer encuentro, y esperamos que pueda continuar el diálogo. Ahora hay que pensar en las palabras que hemos pronunciado. No hemos llegado a ninguna conclusión, pero tal vez podamos encontrar soluciones para tantos católicos turbados por todas las cosas que se han producido después del concilio. Espero volver a ver al Papa, quien hoy me ha hablado como un padre a su propio hijo. De pronto, el Papa, que era hereje y cismático, pasa a ser el Santo Padre. Que le habla como un padre a su propio hijo. ¿No había afirmado que el Papa no era ni siquiera católico? Eso es coherencia. Habría que recriminarle que o bien se equivocó antes o bien yerra ahora. Pero las dos cosas contrarias y a la vez no puede ser. Pero ojo, que hay más. Santo Padre le escribe Lefebvre el, el 8 de marzo de 1980 a Juan Pablo II. Para poner fin a algunas dudas que ahora circulan en Roma y en ciertos círculos tradicionalistas de Europa y también de América en lo referente a mi actitud y pensamiento respecto del Papa, el Concilio y la Misa del Novus Ordo, y teniendo temiendo que estas dudas lleguen hasta Su Santidad, permitidme de nuevo decir lo que siempre he expresado, que estoy completamente de acuerdo con el juicio de Su Santidad. Sobre el Concilio Vaticano II, hecho el 6 de noviembre de 1978 en la reunión del Sagrado Colegio. Que el Concilio debe entenderse a la luz de toda la Sagrada Tradición y en base al constante magisterio de la Santa Iglesia. Respecto a, lo, a la misa del Novus Ordo, a pesar de todas las reservas que se tengan, yo nunca he dicho que en sí sea inválida o herética. Fijaos, yo nunca he dicho eh, yo nunca he dicho que en sí sea inválida o herética. Esto lo dice Lefebvre. Bien. ¿Qué tal? Algún Lefebrista a estas alturas del escrito ya se estará refugiando en la descontextualización, la manipulación y la mentira de quien en realidad trata de rescatar la verdad de las cosas. O tal vez apunten a la manida tergiversación orquestada desde Roma para confundir a los católicos perplejos. Habrá que seguir aportando datos. Vamos a ello. Tenemos la famosa carta de Monseñor Lefebvre a los futuros obispos del 29 de agosto de 1987, donde escribe lo siguiente: Mis queridos amigos, estando la sede de Pedro y los puestos de autoridad en Roma ocupados por anticristos, se está llevando a cabo rápidamente la destrucción del reino de nuestro Señor, aún dentro de su cuerpo místico aquí abajo. Especialmente a través de la corrupción de la santa misa, la cual es magnífica expresión de triunfo de nuestro Señor sobre la cruz, regnavit aligno Deus y fuente de la extensión de su reino sobre las almas y las sociedades. Ahora sí la misa está corrupta y la sede de Pedro ocupada por un anticristo este sí es el verdadero lefebre, nuestro león de la tradición. Llama la atención, no obstante, que sea teológicamente posible que al frente del cuerpo místico de nuestro Señor esté un anticristo. Pero, en fin, esos son detalles sin importancia. Lo importante es que en esta carta aparece el auténtico mensaje de Lefebvre. Congratulaciones, Lefebristas. La alegría dura hasta el 5 de mayo de 1988, cuando firmó el protocolo de acuerdo con la Santa Sede, en el cual, en la parte doctrinal, entre otras cosas, prometía fidelidad al Papa. Pero vamos a ver, ¿se puede prometer fidelidad a quien se considera un anticristo? se pregunta Alex Holgado. Es una buena pregunta, ¿no? De nuevo estamos en la indefinición permanente en la veleidad y el oportunismo. Da la sensación de que, dependiendo del contexto, vale una cosa, o vale la contraria. ¿Será esto la tan cacareada hipocresía lefebrista? No lo sé. Pero además, Lefebvre declaraba aceptar la doctrina contenida en el número 25 de la Constitución Dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II sobre el Magisterio Eclesiástico y algunos puntos del Concilio Vaticano II, o relacionados con las reformas posteriores de la liturgia y del derecho. Que nos parecen difícilmente conciliables con la tradición, nos comprometemos a adoptar una actitud positiva y de comunicación con la sede apostólica, evitando cualquier tipo de polémica. Estas son palabras de Monseñor Marcel Lefebvre. Y sigue Alex Holgado. La sede de los anticristos vuelve ahora a ser la sede apostólica. No son cuestiones lo suficientemente enjundiosas. ¿Las que se refieren a la salvación de los hombres como para manejarlas como moneda de cambio en cambalaches institucionales? Una buena pregunta, de nuevo. Está jugando con algo muy serio, como para hacer politiquería, ¿no? Con cosas tan serias. Además, en este mismo protocolo, Lefebvre reconoce, entre comillas, dice, la validez del sacrificio de la misa y de los sacramentos celebrados con la intención de hacer lo que hace la Iglesia, y según los ritos indicados en las ediciones típicas del misal romano y de los rituales de los sacramentos promulgados por los papas Pablo VI y Juan Pablo II. Este protocolo está firmado por Lefebvre, tal y como constata el vaticanista Andrea Tornielli, en Lefebrianos y a la espera del sí del Papa, aunque obviamente después se retractara de ello y nombrara a los cuatro obispos sin el consentimiento del Papa y rompiera la baraja lo mismo que había firmado dos décadas antes todos y cada uno de los documentos del Concilio Vaticano II. Es harto evidente, casi obscenamente evidente, que Lefebvre nunca se equivocó, no así los papas. Al final, la pregunta que surge de este embrollo es la siguiente. ¿Cuál es la razón a tanta veleidad, a tanto sí pero no, no pero sí? Y luego justo lo contrario, muy sencillo, la destrucción del papado que entraña el lefebrismo. Y esta para mí es la frase más contundente, más llamativa, más inquietante que deja Alex Holgado, esta frase. A la pregunta que surge de este embrollo, ¿cuál es la razón a tanta veleidad, a tanto sí pero no, no pero sí, y luego justo lo contrario, Alex... Responde muy sencillo la destrucción del papado que entraña el lefebrismo. Esto es, esto es gravísimo lo que está aquí afirmando, ¿eh? como para hacer reflexionar. El cuestionamiento de la autoridad papal resulta demoledor para el catolicismo, y esto es lo que, lo que ha hecho durante todas estas décadas el lefebrismo: el cuestionamiento de la autoridad papal. El cuestionamiento de la autoridad papal resulta demoledor para el catolicismo. Eso lo hicieron los principales herejes que registra la historia, desde los responsables del cisma de Oriente hasta Lutero. Es la entraña del cisma. Y de eso era perfectamente consciente Lefebvre, que se veía obligado a mantener unos equilibrios imposibles entre su portazo a la Iglesia, y conservar la catolicidad de su obra claro, como es que son, son incompatibles de hecho, su gran temor era que su herencia acabara discurriendo por la pendiente del sedevacantismo de facto que es lo que hoy vive el lefebrismo el sedevacantismo de facto así lo manifestó en una entrevista a la revista católica internacional 30 Journey, escrita por Stefano Pacci Pachi y publicada en la edición de julio-agosto de 1988, donde sostuvo el siguiente diálogo. Pachi. Y ahora, ¿qué prevé usted para el futuro de la fraternidad en sus relaciones con la Iglesia de Roma? y contesta Lefebvre. Espero que dentro de unos años, máxime cuatro o cinco años, Roma terminará haciendo un acuerdo con nosotros. y le pregunta ¿Y si esto no ocurre? contesta roma permanecería lejos de la tradición y sería el fin de la iglesia fijaos fijaos qué afirmación de lefebvre que sería el fin de la iglesia eso como suena cómo te suena a ti como como yo sí reconozco que el papa en el papa el sucesor de pedro eh, dice lefebvre como yo sí reconozco en el papa el sucesor de pedro no soy de los que consideran la sede de pedro vacante y no digo que este papa es un hereje pero sus ideas sí son heréticas y ya han sido condenadas por previos pontífices y además conducen a la herejía viendo cómo las autoridades de la iglesia han actuado desde el concilio pareciera que el espíritu santo se ha tomado unas vacaciones es decir lefebvre quiere evitar caer en el sede apuntando anteriormente en varias declaraciones y escritos suyos con lo del anticristo al frente de la iglesia por eso ahora niega que el papa se hereje pero a la vez no lo niega, pues sostiene que tiene ideas heréticas. Un equilibrio, como decimos, imposible, en el que se enmarca la surrealista afirmación final de que el Espíritu Santo ha dejado de asistir a la iglesia, o como él dijo, se ha tomado unas vacaciones, lo cual a mí me resulta un poco feo, la verdad, esa expresión. Tremendo, está claro que de esta fuente turbia original no puede jamás brotar nada puro, y de hecho, el gran dolor de cabeza de los sucesores de Lefebvre en la fraternidad sacerdotal San Pío X ha sido frenar la cuesta abajo hacia el sedevacantismo Monseñor Felay mantuvo muy serias discusiones internas en las que advertía sobre esta realidad dentro de la institución tensiones que no se han resuelto ni podrán resolverse esto, esto es lo más lo más lo más Triste y, 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 y la clave de todo. Tensiones que no podrán resolverse. Mientras no se sometan humildemente a la autoridad de, de, del, del Papa, de los verdaderos papas, estas tensiones no podrán resolverse. Repito, Monseñor Felain mantuvo muy serias discusiones internas en las que advertía sobre esta realidad dentro de la institución. Tensiones que no se han resuelto ni podrán resolverse porque, como venimos insistiendo, la verdadera y efectiva subordinación al Papa, el Vicario de Cristo, es la piedra angular en la que se sostiene el catolicismo de la Iglesia. Por eso, y porque se sienten al margen de quien gobierne la Iglesia y han perdido toda noción sobre el Papado, el lefebrismo nada puede hacer por vivir en verdad y denunciar la impostura de Bergoglio asumen a Bergoglio como un papa más, ¿eh? aunque de facto viven en un, un sede vacantismo y no denuncian la impostura de Bergoglio. Tremendo, tremendo este escrito, estas reflexiones de Alex Holgado que conviene leer, releer despacio. Os dejaré el link donde él lo ha publicado en su, en su canal, en su página de Facebook. Y bueno, el que lo quiera leer despacio, pues obviamente que lo haga porque estas cosas hay que digerirlas despacio. Obviamente Alex Holgado publica esto por amor a la Iglesia y, y a la verdad, y trata de, de buscar la verdad y sacarla a la luz, y que cada cual haga examen de conciencia, pero él ha explicado la grave contradicción en la que vive el efebrismo y sin la cual... Si no salen de, de ella no podrán nunca salir de. Pues de la situación en la que están, que, que, que dice que conduce a la destrucción del papado. Pues nada más. Como decíamos, las facciones. facciones. Que no os engañen, está todo orquestado. Que no os engañen. Que no os engañen, está todo orquestado. Empezábamos con esas reflexiones de aquellas oraciones que habíamos leído el otro día y hablábamos de dos facciones. Y, ¿Y qué es una facción? La facción es un grupo de personas unidas por ideas o intereses comunes dentro de una agrupación o colectividad. Y también la segunda definición, la segunda acepción dice: grupo de gente amotinada o rebelada. ¿Os dais cuenta? Fijaos qué, qué definición. Una facción es un grupo de gente amotinada o rebelada. Entonces, claro, si, por ejemplo, la muerte de Benedicto XVI, hay dos facciones que se disputan entre sí quién es la verdadera iglesia, la de Bergoglio y sus seguidores, o la de, por ejemplo, Viganó y sus seguidores, que no reconocen el Concilio Vaticano II, que no reconocen a los papas posconciliares, que no se someten ni se han sometido a Benedicto XVI etcétera, etcétera, y que ya incluso han tenido a Bergoglio por Papa, es decir, si no están con el verdadero Papa, significa que son dos facciones que están amotinadas o rebeladas, porque la Iglesia, como hemos leído en este, en este escrito de Alex Holgado, la Iglesia tiene que estar con Pedro y bajo Pedro, si no, si no, no está con el Señor, que es... La Iglesia es, eh, tiene que ser así, que es como el Señor la ha instituido, la ha creado. Por eso, fijaos, esas dos facciones que, que, va, que se van a disputar, el querer llevarse a los católicos y a los descontentos y demás, pues pueden ser dos, dos facciones falsas, porque son gente amotinada o revelada contra, al final, contra la verdad, contra la verdad instituida por Jesucristo, de cuál es la verdadera iglesia, la que está sometida al verdadero Pedro. En fin, muy interesante el artículo, el escrito de Alex Holgado. Como digo, os dejo el link y para el que lo quiera ver tranquilamente, al que le haya gustado, por favor que comparta este vídeo y que la Virgen nos guarde, ella que es la madre de la iglesia, que nos guarde frente a todo engaño y toda... Y toda ocasión de, de peligro, que, que son muchas las situaciones en las que nos estamos viendo envueltos en esta batalla final entre la iglesia y la antiiglesia. Muchos los engaños. Oración a Nuestra Señora a todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos que un día era María sea nuestra abogada. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.